talleres de UTU desde ya finales de 1980, 90, por ahí, comenzaron, nos citaron. Yo en realidad tendría que decir que en el 2012 comencé a ser referente de música a nivel nacional, ¿no? Un poco porque ya estoy a punto de jubilarme, a nivel de formación y a nivel de antigüedad dentro de la institución, se me convocó a nivel de consejo para, bueno, por la carrera hecha. Entonces, fuera de eso, yo soy un músico y soy una cantante que comenzó con folclore. Yo a los 10 años ya estaba empezando con la música, a estudiar, y ya generaba, porque se ve que tenía actitudes, entre comillas, como hay niños que de pronto son más fértiles, porque ya desde pequeños tienen auditivamente, ¿verdad?, mayor capacidad, mayor sensibilidad, captación de sonido, etc. ¿Cómo estás, Melina? Bienvenida. Entonces, comencé con el estudio de la música y bueno, y así, mientras se iba generando toda la carrera, ya desde muy pequeña estaba en la radio, me llevaban para aquí para allá. A los 15 años estuve en un conjunto que se salió mencionado, fuimos a Cosquín, al festival, el gran festival del pre-Cosquín y el Cosquín en Argentina, y ahí estuvimos representando a Uruguay, qué sé yo, todas esas cuestiones, y ahí arrancó todo. Entonces, claro, después llegó como a los 19 o 20 años, ya estabas terminando mi carrera, y yo hice formación en Argentina, formación acá en Uruguay también, y en lo que es en la universitaria hice algún comienzo de licenciatura, y bueno, como que por ahí fui generando toda la proyección musical que yo la llevaba en el escenario. Después la tuve que arraigar un poquito, porque mediante las capacitaciones de pedagogía que recibí, porque al ingresar, por ejemplo, en UTU, yo no, pedagógicamente y didácticamente no tenía toda la formación, porque los conservatorios privados en los que yo había hecho toda mi trayectoria musical en lo que es el aprendizaje de la música, la pedagogía se iba dando mismo en el hacer, porque teníamos las prácticas, y las prácticas eran propias de lo que la incursión en la didáctica y la pedagogía, pero después, evidentemente, todas las certificaciones son necesarias, y cursos con pedagogos, en fin, un montón de sociólogos, etcétera, todo eso. Toda esa formación la tuve que recibir a nivel de IPES, la hicimos para poder lograr después efectividad dentro del sistema y todo lo demás. Entonces, como yo te decía, como yo les digo, pues ya lo he contado en otras ocasiones en el anterior coloquio, pero para la gente que de pronto no estaba, los compañeros, me convocan para empezar a crear áreas curriculares dentro de UTU. La UTU tenía, desde sus inicios, en realidad, en 1870 y algo, siempre una de las primeras materias o áreas que hubo fue el coro y el armado de la orquesta de UTU, que era justamente conformada por alumnos. Pero no eran una serie de alumnos académicos, ni mucho menos. Eran alumnos que eran proscriptos, alumnos que estaban en la calle, alumnos que tenían graves problemas sociales. Digamos que lo que fue la escuela, digamos, la escuela de UTU, el inicio de la escuela industrial, ¿verdad?, que después de Artes y Oficios, la escuela industrial, luego la Universidad del Trabajo, hoy el Consejo de Educación Técnico Profesional UTU, siempre fue una institución abocada a generar espacios y generar formación laboral, siempre el trabajo por encima de a esa población mayormente que no lograba incursionar en ningún otro sistema. ¿Por qué? Por falta de formación, por falta de una familia estable atrás, o de ejemplos familiares de estudio, por falta muchas veces de capacidad, porque había discapacidades que esos temas se ven hoy, pero en otras épocas no. Entonces, por muchas razones sociales, la UTU ha sido como el emprendedor siempre de tratar de solucionar las vidas de esas personas. Podríamos decir que el 80% de la población en Uruguay ha pasado por UTU.
en algún momento. Yo llegué también a ser alumna de UTU. ¿Cómo conozco UTU? Conozco en el año UTU en el año 81 cuando comienzo a estudiar lo que es la carrera de secretaría, el secretariado comercial, que en aquel momento eran 2 años. Nosotros teníamos grandes docentes. Teníamos docentes que hoy están también, hay grandes cuerpos de docentes, ¿no? Yo me acuerdo que Derecho, por ejemplo, lo dábamos con una secretaria abogada letrada de la Corte de Justicia. Entonces, ¿cómo dábamos el área? Con los expedientes que nos traía. Entonces, estudiábamos en la clase el derecho con respecto a los casos reales. Y así funciona UTU. Funciona traer a la práctica al aula. Entonces, de lo que pasa en los sistemas laborales, por ejemplo. No sé si no, sí, yo con nombres y todo, o mirabas nombres. No, nosotros, había una ética, por supuesto. Nosotros se trataban los casos, pero evidentemente los nombres no se tocaban. Nosotros lo que veíamos era el proceso, cómo con fulanito se ponía, yo qué sé, Juan, María, sin, ¿verdad? Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando surge el llamado para que, conjuntamente con otra compañera que me sigue en la antigüedad, logramos la primera área curricular, que fue el TOC, el Taller Optativo Curricular Arte Popular. Entonces, allí... ¿Cómo es? TOC. TOC. Taller Optativo Curricular. ¿Tá? El alumno cuando entra en ciclo básico, en la formación en UTU, porque lo mismo que tiene secundaria, tiene UTU, el ciclo básico y ahora bachillerato. Existe el TOC en varias áreas, en carpintería, en gastronomía, en belleza, en electricidad, etc. En todas las áreas, porque en realidad UTU es un gran monstruo, yo siempre lo digo, porque abarca todos los campos laborales casi que existen. Tenemos hasta energías renovables hoy, tenemos audiovisual y hablemos, la equipación que tenemos en los estudios de terciario de audiovisual son magníficos, tenemos el laptop allí instalado, pueden ir cuando quieran, los estudios donde se trabaja, nosotros estamos haciendo a veces grabaciones con los alumnos del FPB y la orquesta de UTU, que la orquesta hoy de UTU es sí conformada por docentes que son músicos, que trabajan en la Filarmónica y en la Municipal y que tienen cargos de docente y cada vez que pone la orquesta en las escuelas, que a veces van a las agrarias, van a Bichadero, van a, yo qué sé, a Cerro Chato, a Fraile Muerto, y bueno, van y hacen la exposición y hacen una clase, es un toque didáctico. Los docentes, los integrantes de la orquesta cuentan cómo se conforma ese instrumento, cómo se arma, la historia de ese instrumento, cómo se toca, y después se realiza la ejecución de la orquesta. Lo mismo pasa con las áreas curriculares. Cuando aparece el TOC, entonces armamos el TOC, y luego de armar el TOC, que empieza a funcionar, tenemos hoy 80 centros en todo el país, con varios TOC cada uno, o sea que no son 80 TOC, son muchos más, ¿verdad? Porque a medida que va habiendo un TOC que funciona, se pide otro y se pide otro para distintos turnos. Entonces, el TOC tiene la particularidad de que está compuesto por módulos donde el alumno pasa. O sea, no es el TOC no es un taller de formación muy pesada en programa, porque simplemente es un pantallazo de lo que es la música. La música y el medio. Y cómo el alumno puede aprender, generar, ya sea por cotidiáfonos, la creación de instrumentos cotidianos, algo de lo que vos planteás acá en este proyecto que ustedes tienen, es lo que nosotros realizamos ya desde hace varios años en estos talleres. Entonces, la grabación, por ejemplo, de lo que se va formando en el aula, se hace incluso a veces coordinando con el área de audiovisual, que también está en TOC y que está en el FPB que viene después. Entonces, nosotros, por ejemplo, en ese TOC, lo que hace es trabajar en forma coordinada, por ejemplo, con informática muchas veces, elaboración de proyectos. Entonces, el alumno va encontrando otros lenguajes donde la música está presente y donde pueden hacerse cosas en conjunto, por ejemplo, ¿no? Bueno,
Después, en el año 2003, por ahí 2005, me cito nuevamente para crear, y ahí se cita un músico también del TUM, también hicimos la apertura que vinieran miradas de afuera, para crear, para dar un pantallazo de qué les parecía la creación del programa del FPB de Música. Entonces creamos el FPB de Música, FPB de Música, Formación Profesional Básica. Y este para mí es un plan muy sumamente interesante a nivel social, porque lo que tratamos, como todos los FPB que se crean en UTU, es de abarcar, como decía hoy, al alumnado que no tiene una continuidad educativa, que no logró empezar el ciclo básico ni terminarlo, ¿tá? Y a partir de hace dos años a la fecha, el Consejo decidió que entraran con 12 años, o sea que a partir que terminan la escuela pueden ingresar en el FPB. Y este FPB tiene una carga horaria, por ejemplo, el TOC tiene una carga horaria de taller de 3 horas, que no es mucho, son las 3 horas, para nosotros son 3 horas de 45 minutos cada uno. En el caso del FPB de Música son 20 y 22 horas, ya hay una gran diferencia. Entonces el docente está todos los días de la semana con el alumno, 4 horas. Entonces hay un tiempo como para crear, como para articular, y bueno, y ahí viene justamente lo que es el plan del FPB. El plan del FPB no trabaja solamente la área de taller, tiene horas solas, comunes, y horas integradas con informática, integradas con matemáticas, con inglés, con historia. Entonces, el alumno aprende la música por el camino, de lograr entender la música desde la matemática y la matemática desde la música. Entonces ahí vemos las fracciones, etc. Desde informática, por supuesto, toda la formación de lo que son los dispositivos que tú decís. Bueno, todo eso que ahora estuvimos presentes en el movimiento 360 y Salival, estamos trabajando con ellos. Justamente nosotros estamos abocados a utilizar esas herramientas en las aulas. Porque, ¿qué pasa? Con esas herramientas nosotros hacemos la creación de los espacios de grabación, que los alumnos ya con 12, 13, 14 años arman sus proyectos, componen, como tú decías. El hecho de componer es simplemente crear. Y a veces ahí hay un tema, porque la creación tiene que ver con la zona auditiva. La zona auditiva es muy importante, porque cuando no hay conocimiento musical, si no hay un grado auditivo importante, es muy difícil crear, porque podés crear, pero capaz que musicalmente no tiene una coherencia o no hay un contenido lindo, por decirlo, armónico, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando a ti tu profe te dijo en aquel momento, con estos sellos, que nosotros los hacemos, yo hace años que me hago estos sellos porque hay lugares, talleres, donde alumnos que no tienen conocimiento de lectura musical, hay que recurrir a ellos para poder enseñar desde otro lugar, enseñar con un cifrado, enseñar con una nomenclatura americana, que son también actuales, porque hay mucha población en el mundo que se maneja con ellos, ¿no? Y que tiene sus lineamientos donde puntas en común con la lectura y con la escritura, ¿verdad? Entonces, cuando tu profe te dijo, en estos 4 puntos, o sellos, armate una canción, es porque vio que vos tenías auditivamente un nivel, ¿tá? Para poder hacerlo. Entonces, nosotros tenemos en los talleres a veces alumnos que sí, que lo tienen, y tenemos otros que no. Entonces, hay que trabajar la zona auditiva ahí. Mucho. Sí. Entonces hay que hacer un proceso más individual. Entonces ahí es donde también en el FPB se puede hacer. Y no es fácil. Desarrollar la escucha. Exacto. Escucha y la repetición y el análisis individual de qué es lo que está fallando, que muchas veces tiene que ver con un desorden también, ¿verdad? Interno, un desorden social, externo también. Y cuando no hay una mala formación auditiva, que ese es otro tema, ¿verdad? Hay
si hay una patología, ahí hay que abordar otros caminos, ¿no? Hay que ir a un foniatra, a un, hay que ir también a un, por supuesto, biólogo, hay que recurrir a los profesionales para tocar ese tema. Entonces digo, de todas formas, el FPV, que tiene tantas horas, lo que promete es hacer, investigar al alumno, crear sus propios instrumentos, tener, por ejemplo, en el aula una serie de instrumentos cotidianos para poder solventar, el aprender a ejecutar, y después tener en su casa un conjunto de instrumentos y acostumbrar a la familia, al entorno, a que la música es un lenguaje posible y es una fuente laboral posible. Porque también eso es un tema social que seguimos hoy peleándola. Si es que sos músico, ¿y en qué trabajás? Porque es como que no lo podemos despegar todavía, ¿no? En muchos casos pasa. Entonces, voy a contar una cosa, te cuento muy rápido. Sí. Hace poquito yo estoy haciendo unos talleres en mi casa también, unos talleres particulares, de a cuatro personas, ¿no? Adultos. Y me pasó, no voy a decir el nombre porque no lo voy a quemar, pero es un músico. Músico que también tiene otro empleo, ¿no? Es una persona. Y que contó un día, yo casi lo mato, que le dijo a la hija, no. Te voy a apasionar por la música, justamente por las cosas que él le pudo transmitir. Pero él desalentándola. Yo me quería matar, porque ese cuento lo hemos escuchado mil veces. Sí, todo bien con la música, pero ¿a qué te vas a dedicar? ¿De qué vas a vivir? Ese cuento, pero que un músico le diga eso a su hija, yo casi le agarro cachetazo. Porque... Sí, pero es de las frustraciones de lo que él ha vivido. Claro, sí. Que ha tenido acá. Pero... Yo lo he escuchado varias veces, los artistas plásticos también dicen que el docente y la niña le sale docente. No, yo traté de desalentarla de todas maneras, pero no pude. No, pasa, sí, pero falté la frustración de chocarse con el medio y querer vivir. Pero imagínate, si alguien que lo vive, además está viendo un curso donde justamente él quiere seguir trabajando con su parte musical, su creatividad, no sé qué. Porque si me dijeras alguien que fue músico y lo descartó y siguió su vida por otro lado, pero él mantiene el vínculo con la música. Pero ese desaliento no es sincero, porque el hijo lo que vive es lo otro, la pasión que él tiene. Claro, que sí. No le va a hacer caso igual al desalentado. Por más que yo me haya desalentado en muchas cosas, tengo una nieta de 5, le traje un mopo de Argentina, tiene instrumentos y siempre a todos dice, y tú acá sentada, ahora que se hizo dos días a un profesor, un homenaje, y dice, yo voy a ser artista con mi abuela. Y yo digo, bueno, está, la abuela va a estar siempre detrás, porque es así, no podés ser. Porque tuviste evidencias buenas y todo eso es lo que nos nutre cada día. Además, una cosa, solo una cosa más y me despido, me tengo que ir para la reunión, te pido disculpas, vamos a seguir en contacto, no cabe duda. El otro día estuve en un coloquio en Argentina sobre arte e infancia y escuché algunas cosas muy potentes, que algunas son obvias, pero hasta que no las escuchas dichas por alguien, la música, como el arte en general, ¿no? Y la educación artística, no tanto o no solo para tener más artistas, sino para tener menos esclavos. Exacto. ¿No? O sea, porque vos no tenés por qué dedicarte después a ser artista, pero el arte, la creatividad integra después tu vida para que te desenvuelvas y de otra manera, ¿no? Y más en un mundo que cada vez más no sabemos a qué nos vamos a dedicar, porque los trabajos van cambiando, todo va cambiando, o sea, lo que hay que tener es creatividad para... Totalmente. Poder aprender. Y el arte juega ahí un rol muy importante. Entonces, claro, el FPV que surge, ¿no? Como propuesta, el FPV, digamos, formación profesional básica, está desde 2005, pero nosotros como que lo llevamos adelante con la música, terminamos de hacer la propuesta final y empezar a llevarlo al aula en el 2012. Ahí fue donde comenzó. Entonces, ¿qué pasa? Justamente años después fue que surgió, así como estaba el FPV de música, surgió la necesidad de hacer un bachillerato, porque propuse hacer un bachillerato que era lo que estaba faltando en la institución. Nuestra institución abarca las carreras laborales que ustedes
quieran creer, bueno, están abocadas, están tomadas, es una institución, como decimos, monstruo, porque tenemos, como decíamos, de energías renovables hoy, audiovisual, gastronomía, administración, lo que quieras, turismo, joyería, artesanía, lo que quieras, cerámica, escultura, formaciones terciarias, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes es entrar al portal de Ubuntu y ahí se pueden enterar. La música no era un área vista curricularmente en Ubuntu. Estaba así los extracurriculares, que eran talleres de canto y guitarra, de coro, ¿verdad? Después surgió el taller de murga, después surgió bandas y ritmos, ¿tá? Donde también se abocaba la formación de un conjunto musical, cantar, etc. Pero todos extracurriculares quiere decir que no son de asistencia obligatoria, es optativo. El alumno puede querer entrar y querer cursarlo, pero no había una, no es una conformación exigida de tiempo, de notas, de una certificación, etc. Entonces, por esa razón surge el gran tema de poder cumplir con ese debe hacia la sociedad en cuanto al área de música, ¿no? Y de arte. Y por ahí comienza. Comienza el TOC, comienza luego el FPB de música, como decía, abocado a la sociedad en lo más vulnerable, y con una certificación final de un auxiliar de músico, ¿verdad? No es que certifique en 3 años una capacitación rotunda en un instrumento, ni mucho menos, sino que el FPB lo que tiene es el aprendizaje integrado. Esa es la finalidad de ese plan, ¿verdad? El aprendizaje de matemáticas, de área matemática mediante la música, del área de informática, lo mismo, de la interpretación social y escénica, desde los puntos de laborales, como podemos hablar de Sudey, podemos hablar de Agabo, de toda esa representatividad que tiene el artista en nuestro medio, y que cuando, a medida de que el artista empieza a componer, empieza a hacer su obra, o empieza a no componer, pero sí a mostrarse en distintos puntos sociales, muchas gracias. Ahí es donde genera luego un dinero, ¿verdad? Siendo asociado a Sudey, ¿verdad? La sociedad de intérpretes, siendo asociado a Auden, siendo asociado a Gabo por su composición, ahí sí. Entonces digo, son derechos que va generándose a nivel de lo que es el artista. Entonces, toda esa información es entregada a este alumnado que en una mayoría ya los tenemos en los talleres del MT. El MT, que viene a ser el bachillerato de música, ¿tá? Porque es educación media tecnológica para nosotros, EMT, nosotros tenemos muchas siglas, EMT, eso es educación media tecnológica. Entonces allí nosotros lo que hacemos es justamente, tenemos la formación de bachillerato de secundaria tal cual. O sea que nuestros alumnos salen, cuando salen del EMT de música, con el bachillerato aprobado. Pueden entrar a cualquier tecnicatura, cualquier licenciatura, pueden ir a formación profesional docente, ¿verdad? A hacer su carrera como docente, pueden hacer el IPA también, como no, si quieren, ¿verdad? O sea, la formación la tienen. Pero a su vez tienen, dentro de la currícula de tronco común, vamos a decir, luego la currícula de las áreas específicas. El tronco específico que viene a ser taller de música, taller de teoría musical, que en el segundo año se complementa con teoría y armonía. Tienen taller de técnica en instrumento de teclado, que en segundo año el alumno puede elegir teclado, seguir la formación de teclado o tomar la formación de piano directamente. Después tenemos la formación de técnica en instrumento de cuerdas, guitarra, que en el segundo año el alumno puede elegir guitarra popular o guitarra académica o clásica. ¿Ellos optan por un instrumento u otro o tienen dentro de la formación todos, teclado, guitarra? En el segundo año eligen. En el
En el segundo año, en el primero, porque tienen la formación, empiezan. Y la técnica que se da, en la técnica de instrumento, cuerda, guitarra, es técnica ya con técnicas clásicas, vamos a decir, la formación normal, pensamos, académica, empieza en el primer año. Luego, en el segundo año se mantiene, pero ya con un fundamento más popular, para el alumno que elige guitarra popular. Y si vamos a lo que es guitarra académica o clásica, ya tiene una formación un poco más dura, vamos a decirlo de alguna manera, ¿no? En cuanto a programa y exigencia, ¿no? Bien. Y bueno, tenemos también en el primer año expresión corporal, porque consideramos que la expresión corporal es sumamente importante para relajar, para articular a ese alumno a lograr una mejor postura en cuanto a los instrumentos y también en lo que va a ser en su postura escénica en la vida, para hacer música, ¿no? Porque subir a un escenario, plantearse con la idea de poder enamorar a un público, ¿verdad? De poder romper esa barrera y querer ser parte de, brindar su conocimiento o lo que crea para un público y recibir de ese público y mantenerse en una postura calma, ¿verdad? Como para poder asimilar, ¿verdad? Bueno, toda esa reciprocidad se da en el taller de expresión corporal dentro del MT en el primer año. Bueno, con respecto a esto entonces, cerrando un poco lo de la experiencia del MT, como decimos, en el segundo año hacen la elección, ya tienen canto también en el segundo año, empieza la formación de canto. Y tienen evolución de la música y panorama de la música desde el primer año también adelante. Y en el tercer año viene el área... ¿Evolución y panorama tiene que ver con historia? Con la historia de la música. ¿De música popular, de música...? De la música general, la música nacional, de la música a nivel... desde los orígenes, ¿verdad? De los orígenes de la música en todos los ritmos y en todos los autores. Se toman determinadas épocas y se dan algunos ejemplos y luego se da libertad a que el alumno vaya buscando materiales y compartiendo en el aula, ¿no? Y así hace un crecimiento general. Entonces el área de herramientas informáticas aplicadas a la música aparece en el tercer año, que viene a ser la elaboración de todos los programas, de cómo armar una partitura, de cómo también crear música mediante estos dispositivos que hablábamos a nivel informático. Y bueno, todo lo que se hace en un estudio de grabación se empieza a trabajar en el tercer año. Y bueno, el hecho de ser egresado de un MT de música no solo va a tener una formación en estos instrumentos, que ahora, como estamos también, así como estamos articulando con la escuela universitaria para lograr también que nuestros alumnos, con un seguimiento en el tercer año de los docentes de la escuela universitaria, sin duda, a lograr que uno, o dos, o tres, o veinte, o lo que sea, alumnos nuestros logren el ingreso sin la prueba de ingreso. ¿Directo a la licenciatura? Para eso se está trabajando en las mesas de diálogo desde hace bastante tiempo, como se planteó ayer, ¿no? Inicialmente, pero con ANEP, con todos los espacios de ANEP, con UTEC, etc. Y especialmente con UTU, se está llegando a este acuerdo, ¿no? Entre autoridades también, ¿no? Todavía no está, es una iniciativa que todavía no está firmada, pero que realmente la idea es que desde los docentes y desde las direcciones se está promoviendo. Son los pequeños acuerdos, los pequeños pasos que ha tenido esta mesa de diálogo, ¿no? Las cosas que se han podido ir concretando. De repente con otros espacios de ANEP ha sido un poco más complejo establecer acuerdos y con UTU enseguida, con UTU no, Centro Técnico de Profesional. Le decimos UTU igual con cariño. Consejo de Educación. Consejo de Educación. Y entonces, bueno, por ejemplo, nosotros por un tema de costos para la institución, cuando armamos el programa no pudimos
no pudimos generar más que guitarra y teclado como puntos de inicio porque son los instrumentos que en los talleres extracurriculares siempre tenemos. Entonces había que apostar a lo que ya tenemos. Después enriquecer, por supuesto, seguir año a año enriqueciendo, comprando más instrumentos, que es lo que en eso estamos. No es fácil porque son muchos centros, ¿verdad? Y hay que abarcarlos a todos. Algo hay que alimentar, ¿verdad? De año a año. Entonces, en esa idea es que nosotros hicimos también, estamos ahora que se va a dar públicamente en pocos días el lanzamiento oficial, desde hace unos años, trabajando con la Escuela de Músicos del Ejército, que ellos también necesitan implementar algunas certificaciones de parte de UTU, por ejemplo, con el cumplimiento de un bachillerato completo de algunos músicos que ellos tienen, que no lo tienen, y que a su vez están en talleres trabajando. Entonces, con esas articulaciones que mediante DICAS, es un departamento que tenemos nosotros para las articulaciones, con el SODRE y con algunas también, algunos extranjeros ya hemos hecho articulaciones de estas, donde hacemos una mesa especial y convocamos a los aspirantes y bueno, se les hace una especie de examen y bueno, y se da una certificación de las aptitudes que ese alumno o aspirante tiene. Entonces, desde ese lugar es que tratamos, como no pudimos abarcar, por ejemplo, la familia de vientos, y dentro de cuerdas ni viola, ni violín, ni cello, ese contrabajo, tratamos, mediante la Escuela de Músicos del Ejército, lograr que nuestros alumnos, cuando ya se haga el lanzamiento oficial, puedan tener acceso a los talleres de ellos en estas áreas, en estos instrumentos, en estas familias, para poder lograr también que los alumnos que tienen ya un conocimiento o tienen más amor a tocar una trompeta que a tocar una guitarra, porque también es posible, un músico no tiene por qué elegir todos los instrumentos, hay músicos que específicamente eligen un área o otra, entonces puedan hacerlo mediante esta articulación. Entonces esos alumnos quizás, y sin tan quizás, puedan ser tal vez futuro también, futuros alumnos de la Escuela Universitaria de Música, porque ellos también están sumamente interesados en poder lograr, incluso los músicos, una licenciatura en la Escuela Universitaria. Claro, ojalá que sea. Ojalá que sí. Todo se está dando y todo se está haciendo para que sea. Exacto, exacto. Bueno, muchísimas gracias. Por favor, a la escuela. Thank you.